Y que comience la Losers Final. Ya tenemos ahí ahora el encuentro entre Kaizen y Zero Suit Samus, que se quedaron así en Winners Final. Winners Semifinals, mal no recuerdo. Donde Kaizen fue derrotado por Zero Suit Samus de Joe. Después de que Kaizen pudo derrotar a su Lucina, Joe opta desde el principio entrar con Zero Suit Samus. Empieza el Jogging, tratando de castigar con la cola de Mewtwo. Zero Suit Samus intenta zafarse, buscando el Spike. Oh sí, Zero Suit Samus poniéndose cada vez mejor. Sin recibir algún trade o ser golpeada por Mewtwo. Mewtwo tratando de interceptar las entradas de Zero Suit Samus, tomando su espacio muy bien. Uy, ahí casi define el stop. Viene el back. El backer. Zero Suit Samus toma su tiempo para regresar. Que no tengo ninguna prisa. Uy, ahí alcanza a cancelar eso ahí en la plataforma y logra flotar. Zero Suit Samus con toda la calma. Esperando la presión. Forward air. Cuidado ahí respondiendo. Viene el dash attack. No es suficiente para llevarse Zero Suit Samus. Esa Shadow Ball a quemarropa. Ahí esperando la oportunidad Kaizen. Entra con el Fair y es suficiente para tomar el stock de Zero Suit Samus. Ahora sí, Mewtwo tratando de tomar la ventaja. Tratando de sacarle todo el jugo a ese stop que le queda de ventaja. Zero Suit Samus de momento está en medio juggling. Ya pudo zafarse, ahora buscando entrar. Uy, ese disable le pega en el aire. No es suficiente para tomar efecto completo. Zero Suit Samus a nada de tomar el stop. Buscando, disable. Le da oportunidad de soltar dos smashes después de fallar el primero. Zero Suit Samus buscando los ataques aéreos, buscando terminar con el stock, y Zenkai se niega a irse después del juggling tremendo, y ahora sí se nos va. Joe buscando la oportunidad de meter todo el daño posible, darle la vuelta a este juego. Ahí va, poco a poco, 18% ya. Kaizen sin embargo responde ya con un 14% y alcanza a rozar a Zero Suit Samus con la última célula de la cola de Freezer Mewtwo. Shadow Ball totalmente cargada, lista y rodando. Viene el Nair interrumpido por los ataques de Zero Suit Samus. Ahí el dash attack. Mewtwo en la plataforma. Zero Suit Samus opta por el lado izquierdo de la plataforma. Mewtwo sale por la derecha y no recibe daño. Y viene Zero Suit Samus poco a poco con el látigo, acercándose, metiendo daño a Kaizen. Kaizen sin tequear en esa entrada. Dice no, no hay tanto problema. O simplemente fue mis inputs, no lo sabemos, pero de momento, buscando ambos jugadores. En ese caso, ya Kaizen más cerca de la definición del stock. Y Joe buscando todo el daño posible y alguna sorpresa en la que puedan definir. Muy bien ahí los jabs. Jabs rapidísimos. Kaizen cargando el Shadow Ball mientras se encuentra lejos de Zero Suit Samus. Shadow Ball cargando para toda la presión que pueda necesitar. Cuidado ahí. Se va acompañado con la Shadow Ball para poder entrar cómodamente sobre el espacio de Zero Suit Samus. Ahí tratando de buscar el grab. Kaizen buscando, presionando un poco más. Se lo switchamos con una movilidad excelente. Y viene el back throw. No se nos va. Y eso pareció un spike. Yo estoy muy cerca de tomar ese spike de Kaizen. Por ahí se niegan el intercambio hasta que Kaizen lo logra. Este primer juego 1-0. 1-0 favor Kaizen. Y aquí los tenemos. Veamos si Joe puede usar otro de sus personajes. Puede ser Lucina, puede ser Zero Suit Samus o un personaje que aún no hayamos visto en esta noche. Y aquí está la siempre confiable Lucina de Joe, tratando de dar la vuelta. 3, 2,
Y vamos a Kalos. Kalos con el techo más alto. Y Lucina con estos aéreos hermosos que puede interrumpir muchas cosas que estuvo sufriendo conmigo toda esa semana. Tiene Lucina buscando ahí romper con el neutral air a algo más. Viene el multi-hit de Kaizen. Lucina tomando su espacio sin aventurarse más de lo necesario. Neutral air de Kaizen. Dash. No era Dash Attack, era el Dancing Blade. Uy, qué bueno, qué buena entrada ahí de Down Tilt. Ahí va a recibir el Dash Attack. Lucina, muy inteligente, alcanza a tequear y rodar hacia afuera para no ser impactada por el Dash Attack de Mito. Cuidado. Ahora Lucina regresa con mucha paciencia. Y, uy, parecía que Lucina rodaba hacia el Smash de Mewtwo. Y ahora Mewtwo cae sobre el forward smash de Lucina. Ahora el backer, no se nos va Mewtwo aún, ¿no? Uy, ese Nair peligrosísimo. Mewtwo sale volando hacia el extremo contrario del escenario. Ese side B a forward era suficiente. Lucina tiene el backer matón. No alcanza a pegarle a Kaizen, estaba casi en el centro del escenario. Los down tilts para más placer, para meter presión. Ahí aguantando. Y ahora sí, el Dancing Blade es suficiente para definir. Mewtwo usando la invencibilidad para cargar el Shadow Ball. Ahí, ese Shadow Ball usando la tiara de Lucina. Parry a Tilt, pero después no alcanza a conectar algo más. Esquivando el backer inminente de Joe. Joe con un poco de calma, esperando la reacción de Kaizen para castigar con un backer y después con ese Dancing Blade. Ahí se queda paciente. Suelta un tiro hacia arriba. Ahora el grab. Y Mewtwo están comenzando a sentir la presión de esta Lucina. Buscando con el forward air fuera del escenario. Donde Mewtwo puede dominar de una manera tremenda con ese hitbox fuera del escenario. Ese neutral air termina justo a un lado de Mewtwo. No alcanza a tocarlo. Ahora este sí. Y Lucina buscando la manera de castigar. Ahí la tenemos. Tiene neutral air. Neutral air a forward smash también puede funcionar. Ahí, normal get up. Sirve para quitar a Lucina del camino. Y ahora Kaizen. Viene el forward throw. Y, wow, haciendo un uso excelente de la plataforma. Y Kaizen ahí, perdiendo el stock de manera sin querer. Y Lucina con la ventaja de momento, 27% ya, sacándole todo el jugo a ese stock que tiene de ventaja. Buscando las alternativas. Ahí el parry a ese down air inminente. Uy, venía la pizza, no alcanza a tocar a Lucina. Lucina con mucha precaución, ahora cayendo en el throw de Mewtwo y se nos va con el up throw. Viene. Juntando el Shadow Ball, ya está listo. Esperando la invencibilidad de Lucina, ya se fue. Y ahora sí aprovechando para meter daño. Wow, la plataforma le iba a ayudar a Kaizen. Sin embargo, Lucina la usa de mejor manera e interrumpiendo el combo de Mewtwo. Normal get up. Colazo sencillo justo detrás de Lucina. No, neutral air, dash attack. Parecía que se animaba con el down air. Ahora Lucina toma la espalda de Mewtwo. Define. Lanza solo unos jabs suficientes y viene el Nair interrumpido a forward smash. Excelente definición de Joe. Muy bien, señores. Ahora sí. Y Joe tomando un respiro ya con la ventaja que tenía Kaizen hace un momento. Ya más tranquilo, el set empatado. Y ahora buscando el escenario adecuado para tomar la ventaja definitiva con los juegos. Y tenemos una vez más a Lucina. Y regresamos a Tama City. Viene empezando Lucina con ese grab. Y Kaizen zapándose después, castigando con el multi-hit. Lucina tomando la iniciativa. Sin embargo, Kaizen la espera. Esperando el escudo y ahora castigando. Lucina se estará dando cuenta de esto poco a poco.
y ahí alcanza a salvar su vida después de soltar ese OP antes. Neutraler no es suficiente. Y Kaizen tratando muy agresivo de definir el stock, exponiéndose demasiado fuera del stage. Viene el off-road, no es suficiente. Lucina sigue viva y coleando. Y curiosamente está alcanzada por la cola de Kaizen. Perdiendo su primer stock, Lucina con la invencibilidad. Toma ese grab, metiendo un poco de daño. Kaizen usando los nerfs. Y ahora el bailoteo, hay como 2-3 cross-ups que se avientan nuestros dos jugadores sin hacerse daño, hasta que Lucina se anima con ese Dancing Blade. Queda fuera del escenario. Kaizen cargando la Shadow Ball y tratando de castigar la recuperación de Lucina. Ahí cuidado con el spot dodge. Lucina muy bien, muy hábil, ya está en el escenario. Y ahí, intentando el grab, Mewtwo se retira. Ahora Lucina con ese neutral air buscando esa combinación ganadora como hace un momento. El neutral air a forward smash. Kaizen lo sabe, tomando su espacio, cargando el Shadow Ball cuando no está cerca de Lucina. Y se la suelta, quema ropa. Lucina tratando de aprovechar la invencibilidad. Mewtwo se aleja. El Obby Out of Shield muy bueno de Joe. Ahora viene Graf, presionando, teniendo a Mewtwo fuera del escenario. Uy, parecía que podía definir ahí. Se le va por un frame. Y ahora Lucina tratando de darle la vuelta. Viene el juggling de Senkai. Y muy bien, Joe interrumpe ese juggling intenso con ese up smash delicioso de Lucina. Ahora tratando de no perder la cabeza, tener toda la paciencia del mundo. Tiene un stock. Mewtwo tiene dos. Pero Joe tiene la habilidad de darle la vuelta a esta partida. Aquí lo vemos, buscando, proponiendo las entradas. Senkai tratando de mantener la raya, tomando su distancia. Y ahí lo vemos, yo poco a poco, dos fairs ya conectados. Ahora el graph, y ya casi empatando el porcentaje. Esa cola de Mewtwo alcanza a darle a Lucina en la parte alta. Cuidado, Lucina, muy bien, ya puede landear. Y no, fue en el disable. Excelente, Lucina responde rápidamente. No puede ser, la toma en la plataforma y termina este juego con ese backdrop. ¿Quién viene ahora, señores? ¿Será un personaje oculto de Joe? ¿Un arma secreta que le permita ganarle al Mewtwo de Kaizen de una manera más contundente? Su Lucina se ha estado defendiendo muy bien. Se ha adaptado a muchos adversarios el día de hoy. Y ha podido definir situaciones bastante complicadas. Ahora tiene una enfrente. Va abajo en el marcador 2-1. Sin embargo, tiene toda el hambre de triunfo y poder darle la vuelta a Kaizen. Ahora en Battlefield, tratando de usar las plataformas a su favor. Kaizen, sin embargo, también haciendo ya un daño de 62% acumulado. Y Lucina ahí aguantando muy bien. Rompe la ofensiva de Mewtwo con ese OB Out of Shield. Cuidado con el disable. Lucina muy bien. Ahí aguantando con los aéreos. Si le pega el disable mientras está en landea, si está en el piso, podría ser letal para ella. Excelente. Aguantando muy bien y definiendo con ese forward smash. El parry. Parry a uno de los hits de Mewtwo. Mewtwo tomando la iniciativa con ese smash, sin embargo se arriesga demasiado y ya se resume en 35% en su segundo stock. Esperando que Lucina regrese al escenario. Lucina lo toma entre sus brazos, unos cuantos pommels y vámonos afuera. Viene Lucina y aguantando después de ese parry el dash attack de Mewtwo. Viene Neutral Air. Cuidado, si Lucina se anima a conectar varios aéreos podría ser letal para Mewtwo. Más considerando, uy, parecía que soltaba el Shadow Ball. Lo está cargando, la presión es suficiente. Y alcanza Lucina a soltar ese smash y conectar. Y en el disable. Senkai tratando de meter el disable lo antes posible. Sin embargo, podría ser demasiado arriesgado para él. Ahí Lucina, esperando una entrada. Viene el up throw y wow, se nos fue en Battlefield.
Ya tenía bastante daño y ahora Kaizen con la desventaja 73%. La invencibilidad, el último frame se lleva al Shadow Ball completito. Ahí aguantando el Neutral Air. 4%. No es mucho, pero es trabajo honesto. Y Lucina cuidándose muy bien. Decía, no, no puedo arriesgar nada en ese momento, no comprometer mi stock. Esta ventaja que tengo me puede ayudar a darle la vuelta. Aquí lo tenemos ahora un Air. Cuidado, el Side B, el Shadow Ball. Para la presión, ganar un poco de espacio. Y que Lucina no pueda castigarme. Cuidado, Mewtwo se encuentra en la plataforma. Cancela el teleport. Y, wow, leyendo dónde va a caer Lucina. Lucina perdiendo un poco la compostura, pero de inmediatamente toma su espacio. Buscando. Y, ay, parecía que la definición de Kaizen. Cargando el Shadow Ball. Viene la presión. Hace que salte. La busca, pero no alcanza a darle en el aire. Lucina otra vez ya está en el aire, ya puede soltar algunos aéreos como este que acabamos de ver. Muy cerca de definir. Uy, esa cola atraviesa. Atravesó Battlefield. Uy, ahí se pareció un bait. Unos dos hits del Dancing Blade y después responder con algo más agresivo. Cuidado. Se están arriesgando bastante nuestros jugadores tratando de definir el stock. Viene el backer, viene el off throw. Parecía que lo agarraba Mewtwo, pero Lucina dice no. Me toca a mí. Y ahí, tratando de condicionar ese air dodge de Lucina, no alcanza a castigar Mewtwo. Viene el backer y toma el stock. 133% ya. Mewtwo se queda ahí trabado con la animación de ese multi-hit. Y Lucina ya con dos Dancing Blades, consiguiendo 17%, bastante valiosos en este momento. 25-37. Lucina cuidando la orilla como si no hubiera un mañana. Backthrow, suficiente para acabar con el stock. Este podría ser el último stock de Joe, pero está manejando la partida de una manera muy inteligente, muy tranquilo. Sin embargo, esta entrada de Kaizen lo desconcentra. Ya le metieron 65. 75. Lucina interrumpe con Downer, tratando de quitarse la presión encima. Disable no puede ser. Lucina tenía todo el momento. Tenía toda el hambre de darle la vuelta a esta partida. Y pues, justo cuando landea ese ataque, llega directo, mira los ojos a Mewtwo. Y bueno, pero muchas felicidades a Joe. Se lleva un premio en este torneo, se lleva el tercer lugar. Muchas felicidades a Joe. Y que venga la final. Sacrifico unos cuantos morelianos para convocar a la hoja. Y la hoja está aquí.